Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual vamos a platicar sobre la abogacía y los medios alternos de solución de controversias, un tema que tiene un enorme potencial, estimo que se trata de un potencial todavía no explorado, no desarrollado a cabalidad, pero bueno, sobre esto ya nos lo van a platicar. Nuestros invitados. Le doy la bienvenida a este programa especial al juez de distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama. Aarón, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y también a la magistrada federal, Marisol Castañeda Pérez. Marisol, gracias por estar aquí. Hola, Miguel, gracias a ti. Marisol, los medios alternos están previstos en la Constitución, tienen fundamento constitucional, se desarrollan en las leyes, pero coincides en afirmar que todavía no se usan tanto como deberían. Sí coincido en eso Miguel y además quiero partir de la premisa de la idea de que como bien lo acabas de decir al estar previstos en la Constitución es un derecho humano y eso es lo que pienso que, que no hemos tenido muy claro las personas no lo han tenido muy claro entonces al estar establecido ahí para empezar tenemos que verlo así es un derecho humano es un derecho humano a qué a usar un mecanismo alterno de solución de conflictos y cuál es el beneficio que me va a traer esto pues nada, que va ligado con el propio 17 Constitucional a tener una justicia pronta y expedita. A ver, no vamos a resolver el asunto en un juicio, pero sí lo vamos a resolver en un, en, un, en un apartado diferente, digamos. Pero aquí el punto es que cuando una persona tiene un conflicto, cuando está inmerso en una controversia que no puede solucionar con otra parte, lo importante es que se sepa que puede solucionar ese asunto sin necesidad a lo mejor de llegar a un tribunal, pero sí vas a tener una solución. Que eso es lo importante. Al final del día, cuando dos personas entran en controversia, por la razón que tú quieras. Eh, ¿Qué es lo que buscan? Pues tener una solución, ¿no? Entonces, me parece que los medios alternos de solución de conflicto nos pueden dar eh, esta solución en un tiempo menor al que te llevarías si te vas a todo un juicio, ¿no? Eh, me parece, como bien dices, que no se han explorado totalmente, a pesar de que está previsto en la Constitución, a pesar de que en todas las materias lo tenemos regulado de una manera u otra pero lo tenemos ahí. Entonces creo que valdría mucho la pena seguir apostando por esta parte de eh, solucionar tu conflicto, no en un juicio, sino en un apartado diferente, en el que además eh, pienso que se pueden conciliar muchos temas, en los que las partes pueden ceder en algunos temas. Y evitarnos lo que es un juicio. Afortunadamente, hoy eh, estamos ya totalmente casi incursionando en la justicia oral, ¿no? Ahora con la emisión del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, la ley laboral, este, etcétera, eh, que eso es una gran ventaja para la impartición de justicia en este país. Pero sí pienso que eh, esta parte de impulsar más los medios alternos de solución de conflictos nos puede abonar para que los y, insisto los problemas se puedan resolver en el menor tiempo posible que no es que no es una cosa que no es una cosa eh, menor no claro. es una cosa menor porque el tiempo como dicen el tiempo es dinero y el tiempo es la vida Al así final, es pues en eso se mide la vida a ver Aarón eh, pero qué falta porque si, si están en la constitución si están en las leyes es un tema de cultura jurídica, somos muy proclives al, al, al pleito, a la judicialización. Los tribunales están saturados. Revisa uno los datos de Inegi en materia laboral, en materia familiar. Híjole, es un tema de cultura jurídica. ¿no? Yo creo que sí, desafortunadamente nos falta mayor difusión y el entendimiento de estos medios alternativos de solución de conflictos. Eh, estamos acostumbrados que en la sociedad vemos los, desde los programas hasta las películas juicios. Siempre vemos un juicio, el conflicto, el abogado resolviendo, defendiendo o acusando. Sin embargo, como bien lo señaló la señora magistrada, estos medios alternativos tienen muchísimos beneficios que deben ser explicados, entendidos desde las universidades. Desde las facultades de derecho se debe tener una materia específica de las bondades de estos medios alternativos para promover que se puedan realizar, porque la mayoría de estos medios las autoridades jurisdiccionales no intervenimos sino pueden ser los propios particulares con sus abogados, sus representantes en una negociación, en una transacción, resolver este asunto. Y es, es algo in, in maravilloso que ellos tengan esta facultad, porque ellos conocen el asunto, ellos conocen la materia, ellos conocen el conflicto que están teniendo mejor que un tercero. Entonces, sí es necesario, es necesario que desde las universidades, de las facultades de derecho, en congresos, en cursos, en diplomados, se promueva, que realmente funcionan estos medios alternativos, porque también como se comentó los juzgados estamos saturados de asuntos, eso es ¿Y el tiempo de tramitación? Marisol ponía el tema del tiempo, a ver El, el tiempo, hay que tomar en cuenta que desafortunadamente también muchos eh, se ha utilizado en el foro jurídico la defensa del juicio de origen y después un amparo entonces vamos sumando tiempos al amparo, a la revisión y todo lo que pueda haber y eso lleva precisamente, lleva una pérdida de, de tiempo, y el tiempo, hay veces, es dinero, es salud, es convivencia de los niños, muchísimas cosas que pueden ser resueltas sin la necesidad de llegar a un juicio. Bueno, a ver, eh, Marisol, regreso contigo. Dice, dice Aaron: el, el tema de las escuelas de derecho, desde luego suscribo cada palabra, me parece que ahí hay un eslabón indispensable, no, no, no podemos prescindir de eso, porque finalmente ahí es donde nos formamos todos, ¿verdad? Claro. Pero yo te planteo, Marisol, el tema de la abogacía. En tu ejercicio jurisdiccional, estoy seguro que a lo largo de tu amplia experiencia has visto temas, asuntos en donde dices, a lo mejor este asunto se podría haber arreglado de origen, a lo mejor las partes podrían haberse avenido, podrían haber eh, platicado, negociado, dice Aarón muy bien. Este, ¿Tú lo, tú lo percibes así? ¿Cómo, ¿Cómo ves a la abogacía mexicana? Porque luego ese factor. También, claro. tiene, también tiene su propia lógica y su propia racionalidad, o no. ¿Cuál, claro, cuál es lo que, es lo que dice Aaron. A ver, no tenemos una cultura que no empieza ni siquiera en la escuela. Entonces, la abogacía que tenemos hoy por hoy, eh, desafortunadamente, así lo veo, lo que buscan es el pleito, es que hay que ir al juicio. ¿No? Lo, aquí lo importante es ir al juicio y entre más se tarde el juicio y dependiendo del asunto también, pues puede ser que digan, ah, como abogado lo que me conviene es que este juicio sea más largo. Por, por un tema de honorarios. Por un tema no? de honorarios, claro, por es un tema económico. Ya. Entonces, imagínate, ya, ya, yo, a ver, yo siempre lo, lo he tratado de comentar en varios foros y que bueno que existen estos espacios también para expresarlo. Creo que en, en el Poder Judicial de la Federación, que es la institución a la que nosotros pertenecemos, en los poderes judiciales locales, sí tenemos una gran responsabilidad, sí tenemos que ver los asuntos con esa gran responsabilidad de pensar que ese es el asunto más importante para esa persona y con esos ojos tenemos que verlo. Tenemos que ser lo más eh, profesionales, por supuesto, honestos en el trabajo que realizamos día con día. Pero me parece que también del otro lado de la cancha sería muy importante que este, a nivel abogacía, pues también, ¿no? Hablábamos al, en alguna ocasión sobre la colegiación de los, de los abogados, ¿no? Que eso es algo que no existe en este país y que entonces desafortunadamente da para que pues, cada quien este, tome los temas de la manera que más le conviene y desafortunadamente insisto me parece que eh, después se ve desde un lado económico nada más y entonces dicen no 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 vamos a pelearnos y vámonos al juicio y un arreglo no como crees, este, si, si podemos obtener más en el juicio, en fin. Eh, entonces es que una abogacía un... que incentiva el pleito. Que incentiva el pleito, claro, claro. Pero fíjate y es, esto que sí, fíjate que este Aaron y yo eh, somos amigos desde hace buen tiempo y yo eh, cuando cuando tuve la oportunidad de ser jueza, ya hay muchos juicios mercantiles orales, y recuerdo que era rarísimo que, que pudieran llegar a al, algún convenio las partes. ¿Por qué? Porque la idea siempre del abogado del banco era vámonos hasta el final. este, El, el del contrato no, vámonos hasta el final. Oye, que si podemos este, negociar, tal... cuestiones que a veces son muy sencillas o que pudieran ser muy sencillas de resolver y el tema es, no, yo me tengo que ir hasta el final y este, y llevamos todo el juicio, ¿no? Con todo el desgaste que, que puede ocasionar esto, y pe, pe, pero veámoslo en el fondo cuál es el problema de todo esto, justo lo que ustedes acaban de comentar, pues que están, tenemos juzgados saturados en todo el país y eso, este, entonces, digo, la solución de estos asuntos que pudieran hacerse de otra forma. Distrae que podamos solucionar otros asuntos que tal vez sí eh, merecerían este conflicto, este, este pleito, porque al final del día un juicio es un pleito. no Sin duda. Entonces, este, creo que sí, por ahí también hace mucha falta una buena cultura de, de, de la mediación y la conciliación. Ahora, en este sentido, Aarón, me, me, eh, me parece por demás atinado el comentario que hace Marisol de la materia mercantil, porque quizá la materia mercantil a lo mejor no sé, la materia laboral en algunos temas, son aquellas materias en donde si el pleito de fondo es de naturaleza pecuniaria, vaya, se trata de darle un monto, pues, de, de, de ponerse de acuerdo en, en un monto o que la autoridad jurisdiccional lo fije en su momento, si es que se va a un tipo de solución de esa naturaleza, pero dice uno, pues es dinero. Y a lo mejor hay otros asuntos donde, donde es más complicado, sí, claro. donde ya intervienen. Otros temas. otros temas otros factores que ya definen la vida de seres humanos y de sus familias y en fin pero cuando es una cuestión meramente pecuniaria no le ves ahí también una necesidad de, de, de incentivar este uso de medios alternos de incentivar una cultura del acuerdo de fijarnos más y de enfocarnos en las soluciones más que en, lo, en esta cultura de pleito por, por, por alargar casi casi ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, tenemos unos asuntos donde se reclama el pago de facturas. Entonces, una persona es, yo ya di un servicio o una mercancía y quiero que me pague. Es una cuestión, como bien señalas, de dinero es que me pague. Y puede ser que la parte demandada en ese caso haya sufrido, por ejemplo, por cuestión de la pandemia, tuvo que cerrar o tuvo que eh, bajar el ritmo de su industria y no puede hacer ese pago. Pero en un convenio, en una mediación, puede llegar la forma de pago de esa cantidad, el reconocimiento de la deuda y una forma de pago, evitando un juicio. La materia mercantil creo que sería el ejemplo perfecto para la mediación y la conciliación y no está bien regulada para mi gusto en el código ver, de comercio cuéntanos cuéntanos cómo a ver esa parte cómo la observas tú en, yo estoy en un juicio de oralidad mercantil entonces eh, nos basamos o el procedimiento son dos audiencias principales la preliminar y la audiencia de juicio dentro de la audiencia preliminar hay varias etapas una la etapa de depuración la etapa de conciliación y ahí viene la conciliación y o mediación el código señala como sinónimo la conciliación y la mediación cuando son dos figuras diferentes. Pero a cargo de quién, Aaron? Ahí. Y ahí viene el problema, a cargo del juez. El juez es el que tiene que llevar a cabo una mediación o conciliación entre las partes a la mitad de una audiencia. A ver, pero un tema es la conciliación. Pero la mediación? O sea, tú tienes que ser mediador, Aarón? Tengo que ser mediador y conciliador en a las partes. Aunque el propio código te señala que lo que digan las partes, incluyendo el juez, no puede ser motivo de nueva pronunciación durante la tramitación del juicio, sin embargo, eso impide, inhibe a que las partes puedan dialogar de forma libre respecto a un posible adeudo, que es un reconocimiento de deuda o el pago incompleto de alguna factura o lo que fuere. Está el juez, para ellos está el juez ahí presente. Entonces ellos no van a reconocer, o es más difícil que reconozcan alguna situación, ¿no? aunque hay ese apercimiento legislativo de que no puede ser motivo. Entonces considero que tomando en cuenta que el código de comercio, la materia mercantil, sería la ideal para la mediación o conciliación, entonces debería darle un tratamiento con la materia laboral, que haya una institución previa, una obligación de agotar ante una institución o una... En dependencia, ya sea que deriva del Poder Judicial, esa mediación y conciliación. Y en caso de no poder lograr el cometido de un convenio, que se elevaría a cosa juzgada, pues entonces sí, veremos un juicio. Sin embargo, en la materia que sería el mejor ejemplo, no está bien regulado. Y eso evita, yo siento, en, en, el, en el trámite diario, eso evita que las partes no puedan llegar a un convenio. Pero viene la primera pregunta que, que me hiciste, en el sentido del desconocimiento. Nos ha pasado que cuando llegamos a la etapa de conciliación o ¿no? mediación, y, y les explico, les doy la idea de, de qué se trata, es para que lleguen a una solución donde no interviene un tercero, ustedes se ponen de acuerdo y, y lo podemos elevar a cosa juzgada, que se vuelve como una sentencia, porque también hay que explicar eso, que se vuelve como una sentencia y es obligatoria, hay que cumplirla. Cuando las partes escuchan eso, que pueden tener esa forma de solucionar el conflicto, hay veces en la propia audiencia me piden que la difieramos. Se puede diferir la audiencia porque entonces sí quiero platicarlo, pero solos. Queremos platicarlo solos. Inclusive en la propia audiencia se pasan teléfonos, correos para poder tener esa comunicación que no tenían antes. Y a lo mejor, o muy posiblemente no la tenían antes porque no sabían que se podía. Hacer. Y cuando se dan cuenta, cuando ya gastaron en la demanda contestación posibles dictos, po, po, muchísimas cosas de, de, de tiempo y dinero, hasta llegar a esta audiencia donde se dan cuenta que lo pudieron haber solucionado mucho antes. Ahí volvemos al tema de cultura jurídica. Es correcto. Tú mismo lo decías. O sea, cultura jurídica no como apropiación exclusiva del gremio de juristas, sino que trascienda también a la a la gente, a la ciudadanía. Pues. Es y, y, y algo raro que nos pasó porque el arbitraje comenzó con cuestiones marítimas y cuestiones comerciales, ¿no? donde los empresarios o comerciantes decían, si llegaba una situación de un conflicto pues que lo resuelva tal árbitro, porque él sabe los usos y costumbres del medio donde los manejamos. Entonces era una cuestión de ellos, no del Poder Judicial, era una cuestión que de derivaba de las relaciones económicas o de negocios que llevaban a cabo los comerciantes. Pero no permió más, no nos permió a la sociedad para que podamos decir, bueno, tengo un problema de un pago de facturas, de un cargo no reconocido del banco o alguna situación, y yo pueda ir y poder tener un diálogo directo donde podamos hablar. Y llegar a un acuerdo. Y ya con el convenio, pues llevarlo a ratificar o, o el procedimiento legislativo que sea. A ver, eh, Marisol, ahorita Aaron nos, nos, nos planteaba un tema que creo que vale la pena que nos ayudes a, a entender muy bien, que es el diseño de estos medios, porque eh, mencionaba Aaron de pasada el, el tema de la reforma laboral, de lo que es el nuevo procedimiento laboral en sentido amplio. Sí. Y ahí se decidió crear instancias específicas de orden más bien administrativo, no tanto jurisdiccional, separando las dos tareas. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? La tarea de conciliación por una parte y la tarea propiamente jurisdiccional por otra. No quiere decir que ya en, en, en sede jurisdiccional, en materia laboral, no se pueda conciliar. Sí se puede y la ley Federal del trabajo lo prevé. Pero este diseño, ¿qué tanto incentiva que realmente se hagan bien las cosas? Porque ahorita Aaron nos está poniendo con toda claridad el ejemplo. A ver, está la persona juzgadora. Eh, las partes eh, pues ahí mismo qué tanto te van a contar enfrente de ti como juez sí. este o dicen no vamos a diferir ahorita déjanos platicar solos entonces la pregunta Marisol qué tanto también importa este diseño qué tanto tenemos que ser conscientes ahí pues a lo mejor en una de esas incluimos hasta el poder legislativo claro en esto ¿cuéntanos? claro déjame a ver déjame hacerte una imagen de esta película están las personas, en el caso de los juicios mercantiles, están las personas este, en un lugar hacia abajo, hay un estrado y un juez arriba con una toga. Y entonces tú les dices como juez, oigan, quieren conciliar, quieren mediar, porque además, como bien lo dijeron, mal regulado, con todo respeto, porque conciliar y mediar no es lo mismo, ¿no? Para empezar. ¿No? Entonces la, 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 el código dice así, conciliación y o mediación. No, espérame, es una cosa o es la otra. Y yo como juez tendría que tener pues esa, digamos por lo menos, formación de conciliador o de mediador, o de las dos si tú quieres, pero para tener la capacidad de llevar a las personas de la mano y decirles, bueno, leía, leía por ahí algo de bibliografía en lo que se decía, oye, además el mediador... Más que otra cosa, lo que hace es meterse en la psicología de las personas, ¿no? En decir, oye, a ver, ¿por qué eh, este, no estarías dispuesto tú, sobre todo oye, en temas...? Hay veces que sugieren que el mediador no sea exacto, abogado, exacto. O sea, que no sea especialista. Claro, en derecho. temas legales, claro. Aquí, ¿Temas aquí, legales? aquí no importa lo legal, aquí importa más el tema psicológico, el tema de los ánimos. Un mediador está para eso, para mediar ánimos. Entonces es una figura muy diferente al del conciliador. Ahora, Esto que dices, Marisol, me hace mucho sentido en relación al comentario de Aaron de decir, a ver, ¿qué tanto una persona juzgadora? Así es, claro, claro. Y te le lo digo, toca ese papel, la verdad. Porque lo, y lo, y lo, me tocó vivirlo mucho, muchas veces y a le toca vivirlo todos los días. Entonces, la verdad es que si sí, te, te meten incluso a ti como juzgador en un gran problema, porque además estás en medio de una, una de las audiencias más complejas que hay en el procedimiento. Este, que es la audiencia preliminar donde tienes varias etapas muy complejas y entonces pasas de una pa, y pasas de, de, este, de depurar el procedimiento y luego pasas oigan quieren conciliar quieren mediar o sea por, por favor cuando ya este, incluso una parte una parte de contienda no y esto que dice Aarón o sea estás frente a un juez que está arriba de ti en un estrado con una toga con toda la formalidad no, o sea, yo no quiero decir nada. No, es que sí me bebes. No, yo no digo nada. O sea, por más que la ley diga, este, todo lo que se dice ahí no puede ser tomado en cuenta en la sentencia. O sea, psicológicamente tú estás pensando que te estás confesando frente al juez que va a decidir sí, tu que asunto, va a decidir. obviamente. Así se ve. Así se ve, claro. Entonces, cuando, eh, cuando al legislador se le ocurre poner esta parte... Eh, en un espacio completamente diferente al juicio, ya en la materia laboral, como bien lo decías, me parece que, que ese es un gran acierto porque entonces ya sientas a las partes en una mesa como esta, con un conciliador, este, y, eh, eh, que, que los va a llevar de la mano incluso sobre temas legales, consecuencias, etcétera, consecuencias jurídicas, y llegan a un acuerdo. ¿No? Este, y, y eso me parece que sí, eh, seguramente está ayudando y ayudará mucho a despresurizar el tema de las cargas de trabajo en los juicios laborales. Que Mira, la estadística que en el primer eh, en, en el primer tránsito, sí. ya después de la reforma, nos, nos dan las autoridades competentes en la materia, es extremadamente positiva. Estamos hablando del 75% Fantástico. de asuntos que llegan a los centros de conciliación laboral que quedan ahí. Oye, y aún así, déjame decirte que los juzgados laborales, por lo menos a nivel federal, están saturados. Y, y precisamente por el tema que estamos hablando, porque aquí añado, a, 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 pongo a la consideración de ustedes un, una cuestión, que es, ¿qué pasa cuando es el Estado la parte demandada? Porque los eh, juzgados, juzgados de distrito especializados en materia laboral traen mucha carga de entes. Sí, claro, de, este, go de, de gobierno. gobierno, claro, Vaya, sí, por supuesto. Este, IMSS, sí, este, CFE, siempre. Pemex, etcétera. Claro. Este, entonces, claro. eh, pues, las, eh, a ver, ahí voy contigo, Aaron, ¿y las autoridades aquí también pueden conciliar, deben conciliar, o es un tema de particulares nada más? No, nosotros vemos asuntos de mercantil contra la Comisión Federal de Electricidad, cobros indebidos de la luz o alguna circunstancia, y no he tenido ningún convenio con ellos. O sea, ellos, en, en esta y misma, lo digo fíjate, y lo digo. es que, es que, no, nos, es que no. nos lo han platicado, en sí, esta señor. misma mesa nos lo han contado jueces, juezas de distritos especializados en materia laboral. Lo mismo que tú dices, pero tú ahorita reafirmas eso en materia mercantil incluso. Sí. Bueno, ¿y cómo se aprecia esa actitud tan, pues no sé cómo llamarla, Aaron, Cerrada, renuente. Eh, Desconfiada, ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí? Yo creo que es una cuestión que lo, los abogados, eh, por, por lo menos los de la Comisión Federal, no es un despacho externo, sino trabajan, son empleados de la comisión, y yo creo que ellos tienen que rendir números, tienen que decir que estamos defendiendo el asunto, tenemos tantos juicios. Pues ni siquiera y les conviene. Yo sé. Que, que es más complicado, pero creo que ellos, al ser autoridad, quiero pensar, ¿no? Que su determinación es ya lo dijo un juez y como lo dijo un juez, tenemos que pagar. O como lo dijo un juez, tenemos que hacer una nueva revisión de la cablería. Aunque ¿Cómo? te lleve tiempo y, y necesitas dedicar recursos humanos también, porque tienen que estar atendiendo las audiencias. No estamos hablando de uno o dos asuntos no. al año. Imagínense, de la Comisión Federal... La Comisión Federal tenemos? debe traer... Mil, sí, millones, sí, ¿verdad? O sea, tenemos sí. mucho, pero no, no he llegado a ningún... Y es que ellos se mantienen. O sea, no, ninguno, así no, de... Ninguno, ninguno, ¿sí? ninguno. ¿sí? ninguno, ¿sí? ninguno, ¿sí? ninguno ¿sí? Eh, ellos se mantienen, eh, se reclama el cobro y debido, y ellos dicen, no, estuvo correcto. Punto. Vámonos. Ah, y ya, pues, a ti como autoridad te toca resolver, sí, a resolver conforme a las constancias a procesales que, que obren en, en, en las... A ver, ¿qué tanto eh, Marisol... Eh, nos falta también, tú, tú mencionabas algo en tu primera intervención que me, me gustó mucho, que es estar enfocados en solucionar los asuntos. Esta mentalidad que a veces en otros países se observa, en, en Estados Unidos por ejemplo lo llaman problem solving. A ver, vamos a resolver el problema. No tanto vamos a prorrogar, vamos a ver quién gana con esto. Esta lógica que a veces se observa en algunos juicios donde los ojos impugnan. Todo, claro. Todo, todavía no se ha logrado emplazar y ya quién sabe cuántos recursos hay, ya sé quién ya hasta el amparo. Oye, espérame, todavía no logramos emplazar a la parte demandada y ya estás. Ya estamos retrasando ya, el asunto. Ya, ya estás con, con casi casi en el colegiado, ¿verdad? Espérate. ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto nos falta esa mentalidad de enfocarnos en soluciones? Fíjate que yo, por ejemplo, alguna de las críticas más fuertes que he escuchado a, esta, a la reforma laboral es precisamente que. Pues la conciliación tendría que tener como uno de los principios la voluntariedad de las partes, ¿no? Porque es, es, es una cuestión tienen, que acudir, tienen que acudir, ¿no? Y es una cuestión voluntaria, es una de las características, digamos, de, de, de este tipo de medios. Este y dice entonces ya cuando los obligas a ir a una conciliación antes de, de ir al juicio, es más, es un requisito para que tú puedas presentar la demanda y que pueda iniciar tu juicio. Y entonces ya ya no está el tema de la voluntad, porque los estás obligando, ¿no? Pero yo no lo vería tanto desde esa óptica, me gustaría más verlo desde esta que me estás diciendo, de resolver el problema, ¿no? de encontrar una solución y de que ese asunto no llegue hasta allá. La propia ley configuró una fórmula en la que incluso, como bien dijiste, bueno, hay de, hay de derechos a derechos que están en juego, ¿no? todos son importantes, pero sí hay una jerarquía. Entonces, eh, hay ciertos derechos que por lógica no puedes conciliar, que no pueden estar sujetos a que, a que los pongamos en. incluso en una materia mesa. laboral. En, eh. incluso en materia laboral, claro, por supuesto. Este, el tema de la seguridad social, ¿no? Dice, a ver, ese, ese no, porque tú no puedes como que ceder a actos alguna de parte de esto. actos de discriminación. actos de discriminación. en la fuente de trabajo están exentos claro, de ir a los de, centros de, de conciliación a, de acoso sexual, eh, eh, acoso laboral, etcétera. Bueno, estos temas no pueden ir eh, a a este centro de conciliación. Pero me parece entonces que eh, la idea del legislador es muy buena y sí, eh, perdón con la pena, pero pues sí hay que traerlos, este, ahora sí que no tan de manera voluntaria, pero sí como un requisito para que puedas venir al juicio, porque entonces ya sabemos, pues por lo menos preliminarmente que ya, que ya hubo un acercamiento, ¿no? Este, eso a lo mejor a la postre puede ayudar para que durante el trámite del juicio pueda ser los compañeros que están en, en, en los juzgados laborales lo han comentado sí, este sí parece que después ya en el juicio este ya tuvieron un primer acercamiento, en fin, ¿no? ya agotaron esta parte y eso me parece que es muy bueno, porque si no lo pusieras así, entonces caeríamos en la misma situación, porque también hay que recordar, este tema de la conciliación no es algo nuevo de esta ley, claro. eso ya lo teníamos en la ley anterior, y que era un paso nada más que, o sea, le, que se tecleaba en una audiencia, pero que en realidad ni existía, ya a nadie le importaba, absolutamente a nadie le importaba. Es común, o era muy común ver, que ya después de dictado el laudo, los laudos en aquella en aquel momento, este sí, si las partes dijeran: ah, sabes que ya vamos a hacer un convenio para ver cómo se va a cubrir, cómo se va a pagar el laudo, etcétera. Pero ya este, después de que terminaste todo el juicio, aquí la idea de legisladores, no antes de que inicie el juicio, bueno, vamos a, vamos a hacer un acercamiento con las partes y si logramos de una vez hacer una conciliación, fantástico. Y lo que desearon también, que es súper importante, me parece que en, estos, eh, que en estos centros, que en estos dependencias existan personas especializadas en ese tema. no en lograr esa conciliación. Porque esa su tarea. que esa sea su tarea, sí, sí. claro, que, que esa sea su tarea sin, sin, sin ninguna otra visión ni distracción, porque la verdad es que la visión del juzgador es muy diferente a esa, y mucho más cuando ni siquiera has tenido como esa, digamos, capacitación, hay que decirlo, sí, sí, sí. de ser conciliador o de ser mediador. No, bueno, porque ustedes se preparan para ser personas juzgadoras, con, con todo el imperio, con toda la autoridad que ello implica. Pero es muy diferente incluso en el plano que tú señalas. Me, me gustó mucho cuando dices, bueno, es que están las partes y luego está el estrado y está arriba la persona juzgadora. Eso está enviando un mensaje también. también. Y ese es el papel que ustedes juegan. Ahora, en un plano, eh, también citabas hace rato, Marisol, una idea muy afortunada. A ver, aquí hay una mesa redonda. Sí, claro. En un plano de igualdad, ¿De igualdad? vamos a buscar un acuerdo. Vamos a platicarlo, vamos a conversar, vamos a intentar acercar posturas. Bueno pero es muy diferente una cosa que otra sí totalmente totalmente entonces te digo a mí, a mí me parece que ese sí ha sido un gran acierto digo a pesar de que se le ponga este el, el pero de que si no es tan voluntario porque pues igual este yo no quería ir pero bueno me obligas pero, a ir e intentarlo y fuente constitucional eso sí claro en la Constitución. Sí, claro claro por eso vuelvo a lo mismo o sea la, las personas tendrían que saber todas las personas tendrían que saber que es un derecho humano eh, poder acceder a esta conciliación lo que decían, hay, hay personas que ni siquiera saben que eso es posible, ¿no? Las personas que tienen estos, que está en juego su casa, esa casa que compraron con tanto esfuerzo y que el banco les prestó, un, les dio un crédito con garantía hipotecaria y que dicen, oye, voy a perder mi casa, este, claro que me interesaría conciliar, ¿no? Al contrario, fui al banco y, y me dijeron que nada, este, me, ya, les llamo y no me contestan, pero entonces llego al juicio y veo esa posibilidad, bueno, se me abre la vida, ¿no? Pero eh, creo que ahí sí el legislador nos debe mucho, por lo menos en materia mercantil, en poder regular esto de manera mucho más eficiente, este, con personas especializadas en el tema de conciliación y mediación, si quieres, la, que, que incluyan las dos, pero, este, pero, en, pero en un apartado diferente con personas especializadas que lograran... Eh, que, que, que se pudiera llegar a, a un acuerdo, a un convenio. Los juzgados mercantiles hoy por hoy están saturadísimos. Aaron en la trastienda nos platicaba de 2.000 demandas en una semana. Es una locura. Más de 2.000. Y solo electrónicas por el periodo que hubo ahorita. ¿Y, y, y se si abren nuevos juzgados? Pues están igual. Somos seis en la Ciudad de México. Bueno, a ver, <laughs> déjenme, déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados de la abogacía. Y los medios alternos de solución de controversias, no se vayan. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados sobre la abogacía y los medios alternos de solución de controversias. Regreso contigo, Aarón Pereira, eh, juez de distrito. Eh, pues tenemos entonces un, un amplio abanico de Posibilidades, de áreas de oportunidad, ustedes mismos nos lo, nos lo señalaban. Quiero volver a insistir en esto, Aaron, nada más para, para efecto de que esto, esto que se llama Arizona. A ver, hay muchas personas que no saben, que no conocen. Mi lectura es que el artículo 17 constitucional, al prever los mecanismos alternos de solución de controversias, no distingue por razón de materia. Hay una mención especial a la materia penal, pero solo para el efecto de que quede asegurada la reparación del daño. Pero en principio. Esto está abierto a todas las materias. Habrá materias, tú señalabas la materia mercantil, que son más, más eh, pues, proclives, o deberían ser, deberían ser más proclives que otras diferentes. Pero en general, esto se puede extender a todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Yo considero que sí, totalmente. La única limitante es que no hay una violación a derechos humanos, que no hay una cuestión de ilegalidad porque los particulares pues no pueden y tomar en cuenta el, 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 la libertad de, contra, de contratos de que tienen los, los particulares no eso es importantísimo y sí en todas las materias yo considero con algunas excepciones como se señalan pero y, y ayudaría tanto al fuero eh, estatal como al fuero federal en, para poder eh, tener una justicia pues más rápida, sería más rápida poder, poder solucionar los asuntos que, que se presenten. Yo sí creo que en todas las materias se puede hacer, inclusive, yo me acuerdo cuando comencé en el fuero estatal, yo comencé en Yucatán, en un juzgado familiar, las juntas de Abeño. Las juntas de Abeño, me acuerdo que la, la jueza que estaba conmigo no permitía que entraran los abogados, solo entraban el, los esposos y, bueno, ¿y cuál es el problema? O los ya ex-esposos. Y ahí se solucionaba. Rápidamente no pagó o sí pagó, pues dame un mes más y pago una situación de pensión y se resolvía rápido, ¿no? O una cuestión de la custodia de los niños se resolvía en una audiencia entre tres personas. Y era rapidísimo, no como ahorita que es un escrito y amparo y la resolución del juez. es, es nos, falta, nos falta desarrollar al máximo estos métodos que existen y están legislados, para bien o para mal algunas cuestiones, pero están. Y sí, insisto lo que comentamos al principio que debe haber una mayor información desde la Facultad de Derecho, desde las universidades con congresos, con clases especiales, con cursos, con especializaciones. ¿No? Hace unos años salió mucho los mediadores particulares. Sí, también, la mediación privada. Sí, también privada. Entonces, también eso fue una ayuda, ¿no? Para que yo los vi mucho en notarías, ¿no? Ahí es donde se podía realizar esta mediación. Y es, nos ayuda a todos, a toda la sociedad nos ayuda a poder resolver los asuntos sin una pérdida o un desgaste económico y de tiempo y de trabajo también para, para el Poder Judicial. Entonces, yo sí considero que en todas las materias, y siempre con, los, con las restricciones de no una violación de derechos humanos, no cuestiones de ilegalidad y que se cumplan con ciertos requisitos mínimos nada más para una seguridad jurídica y eso es todo. Eh, Marisol, Marisol Castañeda, magistrada. Regreso contigo porque Aarón acaba de tocar un tema que es muy importante. Decía, bueno, la materia familiar y tú hacías alusión al nuevo código nacional. Ahí también tenemos un área de oportunidad enorme. Los datos de INIJI son abrumadores en materia familiar. Así es. Yo creo que no hay, no alcanzo a ver. Bueno, ahí la materia mercantil. Ya con los datos, ya con los datos del juzgado de Aarón ya tengo mis dudas, pero. La materia familiar, el dato de INEGI es casi un millón de nuevos asuntos jurisdiccionales al es, año. Es, es este, la materia en la que más se litiga ¿verdad? en este país, sí, por supuesto. Y es en la, que, en la que creo que es en la que más énfasis deberíamos poner sobre estos métodos alternos de solución de controversias. Como dice Aaron, hay veces las cosas, las cosas más comunes que pasan dentro de una familia tendrían que resolverse de esta manera. Es un gran acierto también, qué bueno que lo mencionaste, Aaron. Este, que al menos en, en la materia laboral, eso, también quitamos los abogados para que sean las partes quienes vengan a hacer esta parte de la conciliación No, pero los abogados se metieron, o sea, los quitaron, pero luego con la figura de persona de confianza que dice la ley al trabajo Ajá, eso, pero bueno, eso, eso fue como la trampa para meterse, ¿no? Porque la idea era que no se metieran, la idea era que estuvieran nada más las partes y que fueran ellas las que, las que decidieran hasta dónde podían ceder sobre sus derechos. Al final del día son derechos de una o de otra índole los que están en juego. Y tú como persona, como hicieron, ya sabemos que la restricción es que no es una violación grave de mis derechos humanos, etc. Este, pero digo, si el derecho se puede negociar, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? ¿Por qué no voy a ceder una parte de ese derecho? Y, y además eso, perdón, Marisol, pero, joder, yo creo que es cada ser humano también. Sí, sí. Pues ahí tenemos sí. que respetar. Claro, claro, las perso personas. Claro, las personas, hay personas que tienen una forma, una forma de ver las situaciones, otras de otra, y punto. Pero sí me parece que en ocasiones la intervención de los abogados es lo que hace que se, que se entorpezca y que se entorpezca este una, una situación que pudiera solucionarse de una manera muy sencilla. Los temas más complicados, más complejos siempre como bien dices son los temas familiares este entre entre parejas entre hijos entre hermanos entre en fin pero que, creo que tenemos una gran área de oportunidad como bien lo dices en el código en el nuevo código nacional de procedimientos civiles con esta oportunidad no de, de hacerle esta apuesta grande a la a la conciliación la mediación y, este, y, ten, y tendríamos que explotarla. Ojalá que se haga de esa manera. Ojalá que desde los tribunales de justicia, los estados, se impulse esta parte de lo que nos toca al Poder Judicial de la Federación en lo que es a juicios eh, laborales, mercantiles, este, penales. Eh, pues también, ¿no? Que se siga incentivando de esta forma y que nos hagan la reforma al Código de Comercio, por favor, para que Ojalá. la podamos explotar. Ojalá te estén escuchando <laughs> los legisladores. Yo, yo decía porque. Es que el nuevo código eh, merece, y creo que, creo que la regulación eh, nos, nos lleva a generar un espacio, bueno, en primer lugar de inmediación estricta, de reforzamiento de la realidad y todo, pero eso tiene sus tiempos y tiene sus requerimientos. Entonces, sí necesitamos deflacionar sí, sí. los números de los procesos familiares. Sí, totalmente. Porque sí. si no, el código, cuando fijen audiencias dentro de un año, año y medio, la gente va a decir, ah, y tu nuevo código, entonces. Según yo, muy yo, y y... yo le he dicho, el, el juicio oral es, es muy bondadoso, es, es un procedimiento muy bondadoso que tendría que permitir eh, que un juicio se resolviera en cuatro o cinco meses. Pero cuando no explotas esta parte, como bien dices, entonces con todo el cúmulo de, 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 de controversias que llegan todos los días a todos los tribunales, está pasando eso en algunas ocasiones, ¿no? Que la audiencia es, pero para el año que entra, entonces ya le rompiste la continuidad que es uno de los principios precisamente de los juicios orales y ya le rompiste la bondad de la celeridad y entonces ya le rompiste varios de los principios sobre los que está cimentado el, el proceso oral y luego la gente los los usuarios del sistema de justicia pues eso no no estoy seguro que lo entiendan bien y que digan, híjole, pues entonces ¿para qué tanto nuevo código y para qué tantos sí, sí. tribunales de oralidad y todo? Pero mi asunto claro. lleva año y medio o dos años sin resolverse en primera instancia. Sí, tienes toda la razón del mundo, mira, ahí, nosotros ahí es que nosotros que... Que... lo vemos desde este lado pero para la persona que está buscando que le den un, una, una cita de convivencia con su hijo, imagina, con su hija, imagina. que le digas que le das un, una audiencia para escucharlo dentro de cinco meses, bueno bueno, esa persona escuchaba el otro día un litigante decir, bueno, los temas de convivencias así de fin, de fin de año, de Navidad, se tienen que plantear en octubre por tarde, ¿no? Para que te den una respuesta antes de, antes de las fiestas de fin de año y poder tener estas convivencias, que es algo que tendría que ser muy sencillo, que es algo... Bueno, si tuviéramos claro también todos que los derechos son de los niños también y que el, el, la, la convivencia tiene que ser un derecho del niño y no de los papás, este, en fin, podríamos solucionar muchos temas. Pero entonces creo que eh, también nos hace falta mucha cultura y mucha educación sobre, sobre todos estos temas, sobre temas que podrían solucionarse de una forma muy sencilla, eh, sobre temas delicados como los temas familiares. Y sobre los temas eh, que, que desearon, oye, este es un pagaré de 300 pesos. Sí, Ok, entiendo que para ti son muy importantes tus 300 pesos. ¿Qué, ¿Qué te parece si se sientan a platicar? Este, Te da 200 pesos y se acabó el problema, ¿no? Este, Pero no, como tenemos esa cultura, insisto, de no, es que hay que irnos al juicio, ¿no? Y hay que pelearle y es que le podemos... Claro, claro. Si sí. puede llegar el asunto a la Suprema Corte sí. o a la Corte Interamericana. <laughs> ya, incluso, claro, ¿no? sí, <laughs> claro. Sí, claro. Yo, yo yo, les platicaba en alguna ocasión que en la... Que en la eh, formación de este código nacional de procedimientos civiles. Este, yo en alguna ocasión expuse eso. Quiten los recursos, por favor, sí, porque nos lo esa, ajá, esa nos fórmula sí, de sí, revocable, de apelable es una locura. Y eso servía para qué? Para eso. Para estar retrasando los juicios, para hacerlos más largos. Y entonces el abogado dice, Ay, ¿qué crees? Este, pues vamos a interponer un recurso para que pase esto, ¿no? Y ahí va el recurso y en lo que regresa y todo ese tema. Que nada, en nada abona a que se solucionen los conflictos. Al final del día insisto, eh, de lo que se trata eh, y, y está previsto como un derecho humano es que se solucionen los conflictos, que las personas que tienen un problema tengan una solución. Y algo tan elemental y básico como lo que acabas de decir, a veces siento que desde la abogacía se olvida. Sí. Es, sí. Pero es eso, la razón de ser es esa. Así es. Pues pa para eso deberemos de trabajar todo el tiempo. A ver, Aarón, te, te planteo un escenario de presente y probablemente de futuro en, en mayor medida, que es si todo esto se puede hacer a través de eh, un ecosistema digital, porque también en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de junio del 2023, pues viene toda una apuesta por la justicia digital. Ciertamente en el Poder Judicial de la Federación se han hecho apuestas institucionalmente muy relevantes, porque... Pues las nuevas tecnologías están presentes en nuestras vidas. Eh, ¿Se podría también a través de, de justicia digital buscar este tipo de, de, de soluciones a los problemas de la gente? Yo creo que sí, totalmente. Eh, al día de hoy, por ejemplo, en el juzgado, el 80% de mis audiencias son por videoconferencia. Utilizamos el Webex. Solo el 20% son presenciales, mayormente... ¿80% es mucho, ¿no? Mucho, sí. Es que... El día de hoy, el, el edificio del Poder Judicial de San Lázaro está cerrado porque hay manifestaciones. Entonces, acerca que la gente vaya y se traslade es tiempo y hay veces no llegan. ¿Por qué? Porque una manifestación, se cerró una línea del metro, o tienen el cuidado de un niño, o tienen una circunstancia especial. Entonces, si la, el Consejo ya nos brindó esta herramienta, yo lo utilizo al máximo. Yo les pregunto a las partes, ¿tienen, cuentan con los medios para poder llevarlo a cabo? Sí, ¿están de acuerdo? Y ya, así la celebramos. Mucho más rápido, puedo tener un poco más de audiencias. Y a ellos se les hace más fácil. Un abogado postulante puede estar desde su despacho y llevar tres, cuatro audiencias y no estarse perdiendo el tiempo digo, dirigiéndose a diferentes juzgados. Los justiciables, de forma directa, lo mismo. No tienen que estar pidiendo permiso tanto el trabajo para faltar a una audiencia que les descuentan un dinero y están pendiendo, pidiendo una cantidad. Entonces, para mí es mucho más práctico eso y para ellos igual. Hay asuntos de relevancia, de importancia, que hay muchos peritajes, que hay testigos. Bueno, pues eso sí los llevamos a cabo de forma presencial. Entonces, si utilizamos estas herramientas, puede ser lo mismo. Una persona que está reclamando el, una cuestión de la Comisión Federal o un pago de facturas, el traslado, hay veces son, tengo asuntos de otros estados, de otras entidades, porque tenemos competencia. Entonces se les hace más rápido y es más factible. Entonces, en una mesa, para negociar algo, para llegar a una conciliación o mediación, pues ya ni siquiera necesitamos la presencia física de las partes. Lo podrían hacer desde sus lugares de, de casa, trabajo o, o empresa, y el, el mediador o el conciliador, pues el, en su oficina, tal vez, y puede llevar a cabo eso. Es una cuestión de acceso más, más accesible para las personas, ¿no? sobre todo en esta ciudad, Llevo tres años acá y todavía no me acostumbro. De la cuestión del tráfico. Pero es difícil. Entonces, eh, yo creo que es Oye, una. Aaron, ¿y tú en tu experiencia jurisdiccional observas algunas diferencias entre la tramitación de estas audiencias virtuales? E y estoy pensado para cualquier efecto, específicamente uh -huh. porque el tema de hoy es, es medios alternos y las, y las presenciales, porque pues, es como dar clases también. No es lo mismo estar en el salón, en el aula, ver la reacción de los alumnos que que estar en la pantalla, porque y, y, y vuelvo al, al tema que ustedes mismos proponían, la falta de preparación. Si estamos faltos de preparación en general, ahora imagínate, súmale entornos digitales que tienen su gran complejidad. Pero tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, tu, tuve un caso donde un abogado eh, de, de la parte demandada, en las audiencias que llevamos, llevamos una audiencia por videoconferencia y él defendió y sacó jurisprudencia, hizo valer varios alegatos bastante acertados y la siguiente audiencia, la principal, la tuvimos que llevar a cabo en el juzgado porque había un desahogo de pruebas especial. Callado. Se le impuso ¿sí? el ver el, la, la sala de audiencias y tener a las personas y dije, pero ¿qué pasó? no y, y el prejuicio es a su representado no porque entonces ya no defendía ya no entonces hay sus virtudes y desventajas en o sea que hay sistema. gente que sientes que hay gente que se desempeña mejor en, en, en lo digital sí sí yo, yo porque, pensaría que fuera... no porque yo siento que se sientes más cómodos estás en tu casa en tu despacho pues puedes tener tus hojas y puedes consultar y hablar que en la sala donde te estamos viendo todos no y yo estás creo... fuera de tu entorno, Desde ya, ¿no? ya, ya ayudas. Un, hay una majestad en, en, en el recinto judicial. Siempre, sí. ¿no? Entonces, pues una, eso sería una desventaja para ciertos casos, ¿no? Pero en sí, a mí me han funcionado mucho la, las partes. He tenido convenios tanto en forma digital como en forma presencial también. Eh, la, la, la ventaja es eso, yo siento que eh, las personas al estar en su entorno, pues sienten lo que comentamos pueden llegar a ese convenio, pueden hablar, pueden sentirse tranquilos ¿no? Este, que, que en la sala de audiencias y eso pues es una limitante, considero para que se puedan desarrollar de forma plena este medio de que es la conciliación y o mediación que habla el código de comercio Marisol, Marisol Castañeda, tú eres una eh, gran tuitera, has apostado por las nuevas tecnologías, ¿no? de ahora representas en, en cierta medida la vanguardia también de las personas juzgadoras, creo que todos deberían de tener la participación que tú tienes en redes sociales. Además lo haces extraordinariamente bien. Somos totalmente de acuerdo. Sí, muchos sí, seguidores, sí. ¿no? Te, te seguimos y ponemos mucha atención. Eh, Hace falta también una cultura digital. De parte, ahora te lo pregunto, Aarón nos, nos acaba de dar un relato magistral. ¿De parte la judicatura para eso? ¿Es, sí. ¿Se tiene se tienen los medios, se tiene la capacidad para, para lograrlo? Sí, Miguel, totalmente. Sí, me parece que, bueno, esta, esta parte que yo empecé a hacer y, y la hago... Honestamente, muy empíricamente, la, la empecé a hacer con esta idea, ¿no? De, de llevar a la, a la gente las cosas que hacemos en, en, en los tribunales, ¿no? este la participación que de repente hacemos en algunos foros eh, llevar algunas ideas llevar este eso lo que hacemos en los tribunales los criterios que, que se emiten en la corte etcétera este opiniones siempre todo con respeto en fin eh, hay muchas personas que prefieren no hacerlo por no estar expuesto en una red social porque al final estar en una red social pues es ponerte en el centro de la plaza y hay opiniones de todas no no y hay bueno hasta <laughs> tenemos de todo de todos sí. Este, y verdades absolutas y demás, pero bueno, creo que lo importante eh, tendría que ser, o lo que tendríamos que estar pensando nosotros, es en llevar el mensaje. no Ahora, te, te lo planteo porque a mí me da la impresión, eh, por lo que yo he visto de tu actuación en redes sociales, que tú estás familiarizada y, y ya lo, lo incorporas como parte de tu experiencia, yo pensaría que cotidiana. Supongo que subes tweets sí. todos los días, o estás pendiente, o en algún momento de tu jornada lo, lo consultas, eh, etc. Y no es el caso de todos los que integran el Poder Judicial de la Federación, también hay que decirlo con todas sus letras. Claro, eh, mira, creo que al eh, final del día también es una decisión personal y muy respetable, pero sí pienso también que al final del día todos tendríamos que tener la conciencia de que somos servidores públicos y el nombre lo dice, servimos al público, ¿no? Es muy fácil de entender. Entonces, en eh, la medida que le puedas aportar más a las personas, para que sepan, mira, me acabas de dar una gran idea, hay que llevar a redes sociales que hay mecanismos alternos de solución de conflictos, fíjate, fíjate. ¿no? Claro. Qué buena, qué buena aportación claro, acabas claro. de hacer al programa, Marisol. Eso entonces, vamos ya. a hacer ahora, claro. Y, y, y que, te escuchen, gente, que te escuchen. Que me escuchen. Y hay que decirle a los legisladores que nos tienen que legislar bien la parte del Código de Comercio, porque esa no la deben. Este, Pero sí que la gente sepa que, que tienen acceso y que tienen derecho a resolver sus conflictos de otra manera antes de irse a un juicio. Es que fíjate que ahorita escuchándote, tienes toda la razón y, y, y aquí varios deberíamos de asumir este la, la responsabilidad propia que... Nos toca a cada uno porque difundimos sentencias, difundimos, este, no, que resolvió la corte, tenemos un programa, ya lo dijo la corte, sí. Sí, sí. Oye, y ya lo dijo la mediación o ya lo dijo la conciliación o qué, como que también estamos transmitiendo en redes formas de solución de conflictos basados en el ejercicio jurisdiccional antes de recordar en la mañana, en la tarde y en la noche cuantas veces haga falta. ¿Qué se puede conciliar en todas las materias? Sí. ¿Qué tenemos eh, instituciones eh, especializadas, especializadas en eso? Especializadas, claro. Uh -huh. claro. Que hay, no que sé estarlo, qué artículo y… y, y ¿tendremos, que Tendremos que estarlo recordando también, a lo mejor eso puede abonar en mucho a que las personas conozcan esta parte, resuelvan sus conflictos y… Uh, eh, tratar de bajar un poco el tema de las cargas de trabajo en todos los tribunales, que no es queja, digo, al final nosotros estamos para eso, pero lo que sí es preocupante y creo que es lo único que nos trae, nos trae el tema ahora es saber que las personas no están teniendo una respuesta en el tiempo que deberían tenerla. Oye, a ver, no es queja, pero yo aquí sí en, en abono a la, a la tarea porque yo he platicado... Este, con varios integrantes de tribunales colegiados de circuito que de repente me dicen el ritmo de asuntos que van resolviendo por semana. Sí, es, es mucho. Es muy pesado. Sí, es mucho. La verdad es mucho. A ver, y... humanamente también. Sí, claro. Resolver resolver más. Eh, creo que el, el promedio en, en, en el país deben ser. 36 asuntos por semana, ¿no? 30, 36 y 40 asuntos por semana es un número muy considerable de asuntos. Hacerlo más este, le restas tal vez calidad al, al estudio y al trabajo que se hace y creo que esa no es la, esa no es la intención, ¿no? Este, pero entonces todo tiene un origen, ¿no? Todo tiene un origen desde que llegan los juicios, desde que llegan las controversias a una primera instancia y suben todo el camino hasta llegar con nosotros. ¿Cuántos se quedan en el camino? No lo sé pero no deben ser muchos porque acá estamos saturados igual, ¿no? Y se crean nuevos juzgados y, y también y se saturan. ¿no? Es lo mismo, no, es lo mismo. Porque claro. la gente luego tiende a estas soluciones simplistas. Ah, tienen mucho trabajo, pues que les creen otros tribunales. Sí, Oye, claro, pero... no, 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 no es la solución. Esa no es la solución. Tal vez entonces lo que tendríamos que hacer es, este, hacer lo que esté de nuestra parte siempre para impulsar este tema de los medios alternos de solución de conflictos. Es algo eh, muy sencillo, es algo que las partes pueden sentirse eh, mucho más cómodas de llegar, insisto, sentarse en una mesa como esta. Oye, ¿qué estás dispuesto a ceder? ¿Qué estás dispuesto a dar? Esto, esto. Aquí se acaba a estar llevando todo el tiempo juicios y juicios y juicios, eso, eso, eso es lo que nos tiene en en este, en este en este problema. Pues no, 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 un problema no menor. Aaron, estamos terminando el programa. Yo quiero pedirte, si tuvieras la amabilidad de enviar un mensaje precisamente a las escuelas, a las facultades de derecho, porque tú mismo decías, bueno, es que ahí hay que trabajar, hay que empezar ahí. Si te estuvieran escuchando estudiantes de derecho, como estoy convencido de que te van a escuchar, porque pues, este tipo de programas y este canal también lo ven muchos estudiantes de derecho, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje en relación al tema que, sobre el cual hemos platicado, por favor? Yo les diría que están en una etapa del derecho importantísima, ¿no? Vienen cambios en la materia civil, con la oralidad a nivel nacional, tenemos la materia laboral y pues mercantil que, que siempre ha existido y es el momento en que ellos deben de aprovechar eso, su juventud, su dinamismo, esa facultad que tienen los jóvenes de poder resolver esos asuntos en forma ya con la tecnología y la agilidad mental que caracteriza a la juventud, de que no se olviden que el derecho no es solo un juicio, no es ver si tengo razón o no, si puedo ganar un caso o no, que el mejor abogado o abogado postulante, no es aquel que tiene más gas, casos ganados, el que tiene eh, la vida que nos muestran ciertos programas de televisión. El mejor abogado es el que soluciona el conflicto, el que resuelve el problema a su cliente. Eso es el mejor abogado, de la mejor forma posible, obviamente. Entonces, estos medios alternativos de resolución de controversias son una herramienta básica, indispensable magnífica para utilizar y evitar un desgaste de su cliente económico de tiempo y hasta él mismo es un desgaste tener que llevar estos asuntos. Por lo tanto, que no se olviden de esto, que lo soliciten a su secretario académico de su facultad, que tengan esos programas, que si ya está el programa y no lo pueden cambiar, bueno, pues que les den cursos, que les den especializaciones, diplomados, ¿no? Para que puedan tener estas herramientas a la mano y poder ejecutarlas porque es necesario quería hacer el comentario de que sí la oralidad es magnífica yo todos los días lo llevo pero soy un ser humano cuántas audiencias puedo tener al día y cada audiencia que me dure una hora dos horas entonces puedo tener cuando mucho qué cinco seis audiencias son son seis expedientes entonces no eso tiene que ayudar tiene que funcionar está funcionando pero hay que darle ahí un red bull para que pues, boom, se vaya hasta arriba. Aarón Alberto Pereira Lizama, juez de distrito, Marisol Castañeda Pérez, magistrada de circuito. Gracias. Gracias, gracias a, a ambos por ayudarnos a entender este tema y gracias a usted que hace posible estos programas especiales del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias y hasta pronto.